Hola, Lisbeth, bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, arrancamos ya con la clase y vamos a resolver el laboratorio. Veamos el laboratorio de la semana pasada. Resolvemos el laboratorio de la semana pasada. Okay. A ver, chicos. Este es el laboratorio de la semana pasada. Para ver cómo salimos, ¿verdad? Dice, a continuación seleccione cuál es el concepto más claro de marketing estratégico. ¿Qué sería esto? Es una metodología de competencia en el mercado. También tenemos dentro de las siguientes marcas, ¿cuál considera usted la más importante a nivel mundial? Obviamente, la Coca-Cola. La Coca-Cola es la marca más importante a nivel mundial. Es la Coca-Cola, la que más se vende, la más conocida a nivel mundial. Más que Pepsi, más que Facebook, más que McDonald's. ¿Okay? ¿Cuáles de los siguientes son los términos que conforman la estructura de una esencia de una marca? Lo que estamos viendo la semana pasada, la visión, promesa, proyecto y emoción. ¿Cuáles son los pasos para crear una persona? Responder estas cuatro preguntas. ¿Quién, qué, por qué y cómo? Así que esta es básicamente pues la resolución del laboratorio de la semana pasada. Y hoy vamos a ver ya en sí la implementación de la campaña. Mil disculpas que tengo apagada la cámara porque está lloviendo bien fuerte. A veces el internet se pone un poco inestable para poder dar la clase, para poderla terminar, no vaya a ser. Entonces, mejor prevenimos y no lamentamos. Ok. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase de hoy sin antes dar un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en el curso. Veamos. Bueno, empezamos hablando sobre el origen del marketing, el enfoque del marketing, el marketing holístico, etc. Y vimos las etapas del marketing. Luego, el marketing mix, así las 4 P, donde pusimos lo que es producto, precio, plaza y promoción, ¿verdad? Plaza se refiere a distribución del producto. Y la promoción, pues la mezcla promocional, ¿verdad? Donde tenemos las promociones de ventas, telemarketing, publicidad, relaciones públicas, venta personal, merchandising y el marketing digital. Y luego, pues, vimos un poquito más a profundidad las diferentes estrategias de marketing que se pueden utilizar para cada una de las 4 P. Hablamos también sobre el marketing convencional versus el marketing digital, las diferencias y los beneficios, ¿verdad? Características del consumidor digital, las 4 C del marketing digital. Y pues tienes un pequeño repaso, ¿verdad? ¿Cuáles son las plataformas más usadas en el marketing digital? Aunque hay muchas más, aparte de eso. El marketing tradicional versus el digital, las ventajas, las 4 F también del marketing digital, las redes sociales. La gente, ¿qué es lo que hace la gente en internet? Los canales para vender. Hablamos sobre el SEO, es decir, el Search Engine Optimization, es decir, la optimización de los motores de búsqueda. La finalidad del SEO, las técnicas de SEO, vimos el SEO básico, el SEO avanzado. Eso fue lo que vimos. Vimos después email marketing. Técnicas de email marketing. Vimos una plataforma que sería Mailchimp. Vimos por ahí pues, un pequeño ejercicio. Vimos también lo que es analítica, un poco sobre Google Analytics y sobre Facebook, el Business Manager, ¿verdad? Dijimos que Google Analytics se compone en dos, el Universal Analytics y el Analytics G4, el G4, ¿verdad?
Son las dos plataformas de Google Analytics dentro de una. La verdad que hacen casi lo mismo, pero Universal Analytics va a ser destituida, va a desaparecer y solo nos vamos a quedar con el G4, ¿verdad? El G4 de la plataforma de Google Analytics. Después vimos lo que es branding, empezamos a trabajar en nuestra marca, en nuestro producto, vimos también lo que es brand equity y cómo generarlo, vimos también lo que es la escalera de valor y vimos estrategias de campaña para Facebook. También vimos lo que son los lead magnets, algunos de los lead magnets, y vimos también el buyer persona. Hicimos el ejercicio y desarrollamos pues el buyer persona. Y ahora vamos a la implementación de todo. Y vamos a... buenas noches, se escucha cortado, sí, me imagino por la lluvia. ¿Cómo me escuchan los demás, chicos? ¿Se oye bien o no se oye bien? Vamos a ver, Iván, ¿cómo se oye? Iván, Iván. Cortado. Híjole. Espérenme, espérenme. Vamos a ver si podemos hacer acá. Poco voy a cerrar algunas aplicaciones, tal vez sea. Ayude un poquito. Es por la lluvia. Correcto, es por la lluvia. Está lloviendo bien fuerte y eso afecta mucho la conexión. Voy a cerrar aplicaciones para ver si eso ayuda. Vamos a ver si cerrar la aplicación y nos ayuda, ¿verdad? A mejorar aquí la señal. Ok, Shane, no hay problema. Sí, es que se oye bien cortado. Es por la lluvia, afecta mucho. Afecta bastante. Ok. Sí, por eso no he encendido la cámara, porque me puede complicar. Y afecta la lluvia y la conexión a internet, la verdad. Permítame un momento, estoy cerrando aquí aplicación. Ok. Bueno. Espero que ya se oiga mejor. Vamos, ok. Las campañas de marketing digital son parte de lo que se le conoce como inbound marketing. Existen dos estrategias básicas para mover los productos. La primera es el outbound marketing y la segunda es el inbound marketing, o conocido, como antes se conocía, como efecto push, es decir, que yo voy empujando el producto a las manos del cliente. Ese es el efecto push. Y el efecto pull es cuando yo jalo al cliente a mi producto y a mi servicio, ¿sí? A eso se le conoce como inbound marketing, es decir, atraer al cliente a través de un embudo automatizado de venta, ¿sí? Ofreciendo una oferta irresistible al prospecto ya precalificado usando internet y redes sociales. ¿Ok? Ahora bien, la metodología inbound no solamente es marketing digital, ¿sí? Pueden haber más metodologías inbound que no tengan nada que ver con marketing digital, pero marketing digital pertenece a esa categoría, ¿sí? Como les repito, estaba el efecto push, es decir, yo empujo el producto, mi servicio a las manos del consumidor y el efecto pull, es decir, que yo jalo a mi
cliente a mi establecimiento. Por ejemplo, los supermercados. Los supermercados es parte del inbound marketing, es decir, nosotros vamos al supermercado, no el supermercado a nosotros. ¿Ok? Los que venden gas, eso es al revés. Los que venden gas no es inbound marketing, no es efecto pull, es efecto push, es decir, ese efecto es outbound marketing, es decir, empujan el producto a las manos del cliente. ¿Sí? Por ejemplo, eso de los que venden gas. Se le llama y tienen que venir a dejarme. ¿Ok? Y hay así diferentes, por ejemplo, TV Offer, ¿verdad? TV Offer no es inbound marketing. Ah, bueno, ¿cómo no? Sí, porque uno le llama ahí. Sí, inbound marketing. ¿Ok? Pero de repente el servicio de domicilio de la pizza del pollo campero nos lleva el producto a la casa. Entonces, el inbound marketing, también conocido como marketing de atracción, y anteriormente antes se le conocía como efecto pull, es decir, o marketing de seducción, es decir, que el cliente nos busca a nosotros, no nosotros al cliente. ¿Okay? Y eso se hace a través de un embudo, que ya estábamos hablando, que en una de las clases pasadas hicimos un embudo. Entonces, está la parte de la conciencia, la consideración y la decisión. Es decir, la conciencia significa que no sabe que existimos hasta que llega a este punto. Dice, ah, ok, sí, ya sé quiénes son, pero no sé qué es lo que hace. Comienza a investigar y dice, consideración. Dice, ok, sí me interesa, tal vez compre el producto. Y aquí está la decisión. Cuando son los famosos leads, los famosos prospectos, aquí está, en la parte de la decisión o la conversión. Conversión, ok. Ahora bien, ¿por qué no me funcionó cuando lo intenté? Porque muchos de ustedes muy probablemente lo hayan intentado y no les funcionó. Errores más comunes por vender por internet. Más del 80% de las agencias de marketing no saben cómo hacerlo bien. Sí, eso es un detalle muy importante. Usted se topó con alguna agencia y de repente la agencia vino, le cobró y toda la cosa y no le funcionó. Es porque la mayoría no sabe cómo hacerlo. ¿Ok? Otro. Usar el botón azul, el famoso promocional, publicación, ¿verdad? En nuestra fanpage. ¿Ok? Ese botón azul lo que le va a hacer es traer muchos likes. Cero ventas, o muy pocas ventas. ¿Sí? Otro error es mandarlos a un sitio web. Ese es un gran error. Porque la mayoría de sitios web no están hechos para vender. No están diseñados para vender, están diseñados para informar. Para que la gente sepa, pero no para vender. Aún, te puedo decir algo, aún es un error mandarlo a un e-commerce. ¿Por qué razón es un error mandarlo a un e-commerce? Bueno, porque la gente se va a distraer. Es decir, la gente le interesó algo y le dio clic a eso que le interesó. Y si usted lo manda al e-commerce, a la página principal del e-commerce, ¿qué cree que va a pasar? La gente se va a distraer. Ah, mira qué bonito esta otra cosa, esta otra cosa, esta otra cosa. Y la emoción que tenía al ver el anuncio o al googlearlo, se va a desaparecer. Entonces también es un error mandarlos a un sitio web o un e-commerce. Se manda a una landing page. ¿Sí? O como se le conoce en este medio, si es un e-commerce, se manda a una carta de venta. Es decir, un e-commerce en chiquito, donde solamente esto es lo que voy a promocionar y donde solamente esto es lo que voy a vender. Luego, después, hago el retargeting y ahí sí le muestro el e-commerce. ¿Ok? Ahí sí digo, ok, mire, también tenemos esa otra cosa, después de que ya me compró la primera vez. ¿Ok? Es un error mandarlos a un sitio web. Por eso le digo, se manda una landing page o en su defecto, si es un e-commerce, se manda una carta de venta. Ya vamos a ver un poquito sobre eso en la carta de venta. Que no tiene nada que ver con una carta, pero no sé por qué sí se le llama. Es un pequeño e-commerce en chiquito. Es una carta de venta. Donde solo muestro ese producto, ¿sí? Y donde solo hago que la gente compre ese producto nada más. Aunque sí se podría hacer una vez que ya está en el carrito, se podría promocionar algún otro artículo como complementario, ¿verdad? Sí se puede hacer eso también. Otro sitio web no optimizado, o de repente, landing page no optimizada. Es decir, imágenes demasiado grandes, tardan un mundo en cargar,
videos muy pesados, etcétera. Vamos a ver qué dice. A veces le he dado clic a un producto y de una vez me dice comprar. Exacto. Este podría ser un punto, ¿verdad? Mientras menos distractores tengamos, mejor. Mientras menos distractores le demos al prospecto, mejor. Acordémonos que el prospecto se emocionó, porque las ventas son netamente emocionales, ¿ok? Es decir, yo quiero algo y eso es lo que quiero, me emocioné, etcétera, y lo quiero comprar, ¿no? ¿Por qué son netamente emocionales? Bueno, si no fueran emocionales, las mujeres solo tuvieran dos pares de zapatos y los otros dos hombres que usamos corbata solo tres zapatos. Pero no es así, ¿verdad? Usamos corbatas, tenemos un montón de corbatas, y ni las usamos a veces. Y en las casas de las señoritas, pues, compran un montón de zapatos. Tienen sus razones por las cuales compran los zapatos. Uno de hombres no las entiende, pero bueno, ese es tema de otra harina, otra cosa. Vamos a ver, entonces los clientes compran por emoción, ¿okay? Entonces no tenemos que distraerlos de la emoción. No quería una sola vez a comprar, ¿verdad? Decidió comprar, le gustó, le dio clic a comprar. O en su defecto, si no es un e-commerce, en su defecto, entonces que meta los datos y ya. ¿Okay? Meta los datos y ya. ¿Por qué? Otra razón por la cual no mandarlos a una página web, porque por lo general los formularios de contactos están hasta abajo de la página web. Si es que está hasta abajo, porque a veces aparece contacto y abre otra página, ¿verdad? No está hasta abajo, sino que abre otra página y ahí tiene que tener los datos. Entonces, mientras menos distracciones tengamos para el prospecto, mejor. Y como les decía, landing page no optimizada, es decir, ocupamos imágenes demasiado pesadas, demasiado grandes. Tarda el sitio en cargar. Los videos pesan un montón, ¿verdad? Entonces, todo eso, el cliente se desespera. De repente, más de 5 segundos en cargar algo, el cliente se desesperó y se fue. ¿Ok? Otra, no saber segmentar, es decir, la segmentación estaba mala. Hicimos una segmentación incorrecta. ¿De dónde sacamos la segmentación? Del buyer persona. Hicimos un buyer persona incorrecto, entonces vamos a segmentar incorrecto. Y hay algunos que no hacen buyer persona, sino que solo se tiran y comienzan a inventar adentro de la plataforma de Facebook, ¿verdad? Yo creo, considero que mi prospecto hace esto aquí y allá y comienzan ahí mismo a inventar. Por eso nosotros hicimos el ejercicio del buyer persona. ¿Para qué? Para podernos ubicar. Acordémonos que no necesariamente solo sea un buyer persona. Pueden haber varios buyer personas, ¿sí? Y ahí vamos a competir. Acordémonos cuando vimos las estrategias de Facebook para poder generar leads para campañas de marketing digital. Una de ellas es múltiples segmentos, múltiples perfiles, ¿verdad? Podemos hacer varios buyer persona y ir probando con micro campañas. ¿Ok? Acordémonos de las microcampañas, ¿sí? Campañas de $2, $3, ¿ok? Para que se vaya acostumbrando la inteligencia artificial, no estemos gastando mucho presupuesto y de repente veamos, ok, esta es la que más funciona, ahí le metemos los $20 a eso. Porque ya probamos, ya testeamos, ya dejamos 1 o 2 semanas ahí probando y testeando. Ya después de ese lapso ya es más que suficiente para empezar ya con todo el presupuesto. Ok. No sabemos segmentar. Otra es, tampoco sabemos usar palabras claves en el caso de Google Ads. Hoy vamos a ver Google Ads, por cierto. No conocer bien al público objetivo, esa es otra cosa, pero no tenemos ni idea a quién le estamos vendiendo. Ese es otro punto, no tenemos ni idea a quién le estamos vendiendo. Esto puede suceder, esto puede pasar. Aquí necesitamos un poquito más de investigación. Otra cosa es el letargo de la comunicación. Hay campañas que no son de landing page, o si son de landing page. Pero para que nos contesten, pasaron 5 días. ¿Y qué pasó cuando pasan 5 días? Ya, la gente no compra. ¿Verdad? Que de repente, ah, me van a mandar el cupón. Excelente, voy a meter los datos y yo quiero que me programen o la cita para ver el apartamento que están vendiendo, etcétera. Y uno bien emocionado, mete ahí la información y como a la semana le van contestando a uno, ¿verdad? Y yo, para ese chiste, ya fui a ver 5 apartamentos más, ¿verdad? Quizás ya compré uno. Ya no me interesa. O de repente al Messenger, porque hay campañas de mensaje que, dicho sea de paso, este curso está o va a estar enfocado más que todo en campañas de mensaje. Por la facilidad y la practicidad de los mensajes, porque si nos comenzamos a meternos a hacer landing page, hay muchos que no saben
la página, el rollo de las páginas web y se van a perder, ¿verdad? Entonces la idea no es eso, sino que la idea es hacer algo práctico que les funcione. Y las campañas de mensaje funcionan bastante bien y son menos complicadas, ¿ok? Y por esa razón también vamos a usar Facebook, el Business Manager de Facebook. Está enfocada en Facebook, este curso. Aunque sí voy a explicar un poco sobre Google Ads, para que tengan una idea. ¿Okay? Vamos a ver, letra de comunicación. Espera demasiado larga también. O no dan un seguimiento adecuado, etc. Son algunas de las razones por las cuales pues, no vendimos. No vendimos nada. Permítanme que... Ok, a ver, vamos a ver. Sigamos. No se escucha. Hola, hola, hola. ¿Se oye? ¿No se oye? Hola, 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 hola. ¿Se oye? Uno, dos, ¿me escuchan, chicos? Ah, ok, perfecto. Excelente. Bueno, sigamos. Estoy viendo bien fuerte, bastante, bastante fuerte. Ok. Debe ser por la lluvia que está cayendo. Es terriblemente fuerte, la verdad. Bueno, sigamos, chicos, sigamos. Ok, no hay problema, Paulín. Excelente. Dele. Este de acá, es un pequeño esquema del funnel mínimo viable. ¿Cómo se le llama? Funnel mínimo viable. Es decir, es lo menos que podemos hacer. Si lo queremos acortar todavía, bueno, podemos quitarle lo que es la secuencia de correos electrónicos. Pero si lo queremos hacer todavía más mínimo, ¿verdad? Es decir, solo esta parte de acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, lanzamos los anuncios en Facebook Ads y Google Ads. ¿Ok? La campaña de anuncios. Luego van a la página, a una landing page. Dentro de esa landing page, llenan los datos. Cuando llenan los datos, automáticamente se captan los datos del cliente. ¿Sí? Y nosotros le podemos llamar. O simplemente, si de repente le llamamos y nos dijeron que no por algún motivo, y, pero igualmente siempre nosotros empezamos una secuencia de correos electrónicos. ¿Okay? Esta secuencia es para generar valor. Los primeros tres correos son para generar valor. Una secuencia de valor. Es decir, aportar información necesaria o importante que mi prospecto necesite. Y luego empezamos una secuencia de 2 a 3 correos electrónicos de venta. ¿Sí? Aquí puede ser una página de venta o simplemente siempre que nos llamen prospecto los clientes. Ahora bien, en la página de gracias siempre se recomienda que el cliente poner ahí un número telefónico. ¿Por qué razón? O sea, el cliente nos lleva uno los datos, ¿verdad? Pero también nos puede llamar. Es mejor una llamada. ¿Por qué? Porque de repente puede que esté bien interesado. ¿Ok? Súper interesado. ¿Ok? Entonces, la idea es darle diferentes opciones al cliente. Primero el formulario, que le llamamos, porque nos dejó los datos, o le escribimos, ¿verdad? Dependiendo. También aquí en la página de gracias, tenemos que darle la opción de que nos pueda llamar el cliente. Decir, ok, muchas gracias por tus datos. Pero
puedes llamarme también. ¿Sí? Ahí está dejar el botón para que sea la llamada. Esto es en el caso de que es una landing page. Si no es una landing page, entonces en vez de formulario de contacto, simplemente está en Messenger o el WhatsApp. ¿Qué hace ¿cómo se llama? Que sustituye el formulario de contacto. Es decir, ve el anuncio, le da clic y automáticamente nos manda un mensaje. No nosotros captamos los datos. ¿Ok? Es más sencillo todavía. Pero esta es la estructura de un funnel mínimo viable. ¿Hay más funneles más complicados? Sí. Hay funneles mucho más complicados y más complejos. Por ejemplo, un funnel para un e-commerce. Un funnel para un e-commerce es mucho más complicado y más complejo porque como son varias partes, ¿sí? Porque hay que hacer, por ejemplo, secuencia del carrito abandonado porque hay gente que abandona las compras. Entonces, esa es una secuencia, un funnel diferente, ¿verdad? Que el funnel normal, ¿verdad? Entonces, sí, está esa parte. Y así podemos hablar de un montón de funnels distintos. ¿Okay? Está un funnel para vender, por ejemplo, coaching. Cosas de coaching, está otro funnel para vender productos en sí, funnel para vender servicios, etc. Ahora bien, este funnel mínimo viable lo podemos utilizar en casi que cualquier cosa. Esa es la ventaja de este funnel, que se puede utilizar en casi cualquier cosa. ¿Okay? Es bien básico, pero funciona. Ok. Vale, vamos a ver. No sé si alguien tiene preguntas para pasar a lo que sigue. Pregunten. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno. Ok, no hay preguntas. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre Google Ads y vamos a entrar a la plataforma. Ustedes saben que Google trabaja en base a palabras claves. ¿Sí? En base a palabras claves. Ahora bien, hay una cosa que se le conoce como long tail. Lo voy a escribir acá. La long tail. Es decir, la cola larga. Y ahorita voy a explicar qué es eso. Resulta que Google, como se maneja por palabras claves, hay ciertas palabras que se buscan más que otras, ¿verdad? Claro que sí. Pero hay unas palabras que no se utilizan o no son para intención de compra. ¿Sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, lo que no es intención de compra son búsquedas con, por ejemplo, PDF, Doc, ¿verdad? Excel, a menos que esté vendiendo Excel, ¿verdad? El cómo, el qué, a ver, el cuándo. Todo esto a mí no me da intención de compra. Aquí me da intención de información. Pero hay palabras que sí dan intención de compra, ¿ok? Como por ejemplo, el cuánto. El cuánto me da la impresión de compra. ¿Cuánto vale? Impresión de precio. ¿Sí? Eso ya va a intención de compra. Ahora bien, resulta que se maneja en Google lo que se le conoce, como le decía, pues la long tail. ¿Y qué es la long tail? La cola larga. ¿Y qué es eso? Bueno, voy a hacer un pequeño gráfico a ver si me sale. Ahí. Hola, hola, ¿me escuchan? Chicos, hubo un bajón de corriente acá, no sé si se cortó el internet. ¿Me oyen? No sé si se cortó mi internet porque hubo un pequeño bajón de corriente. Hola, hola, hola. ¿Se oye?
Sí, excelente. Vaya, vamos a ver. Estamos hablando de la long tail. Fíjense que hubo un bajón de corriente y se reinició el router, pero de casualidad tenía el celular encendido. Se conectó al celular. Bueno, qué bien. A ver si no nos falla. Bueno, estábamos hablando de la long tail, ¿verdad? La cola larga. Ok. Resulta que si graficáramos la cantidad de información o la cantidad de palabras claves que Google utiliza, podría ser de esta manera. ¿Ok? Es decir, mientras más arriba es, mayor cantidad de gente, mayor cantidad de palabras buscadas. ¿Sí? ¿Okay? Mientras más arriba es, mayor cantidad de palabras buscadas. Y mientras más abajo, y ¿sí? Mientras más abajo, son menos palabras buscadas. Ahora bien, si vengo yo y comienzo a decir, ok, esta palabra tiene una cantidad bastante grande de búsquedas, me voy a meter acá. Ese sería un grave error. ¿Por qué razón? Porque por lo general, la mayor cantidad de palabras de búsqueda no son palabras con intención de compra, sino con intención de información. Primero. Segundo, mientras más gente busque esa palabra, puede ser que sea más cara la palabra, número uno, o puede ser que se diluya en el mar de palabras que hay. Es decir, que mi publicidad no va a tener efecto deseado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, me tengo que ir acá, a la long tail, a la cola larga, que son estas palabras que sí tienen intención de compra. Intención de compra. Y vamos a ver el ejemplo. Vamos a ir a Google. Vamos a poner acá vuelos a Colombia. Vamos a ponerlo diferente. ¿Cómo volar a Colombia? ¿Cómo ir a Colombia? Ok. Ustedes se fijan la cantidad de páginas web que encontró Google, son 735 millones de páginas. ¿Ok? 735 millones de páginas. Entonces, vemos acá, ¿esto qué es? Un blog de viaje. ¿Y qué es lo que hace un blog? Da información. 25 consejos para viajar a Colombia. Documentos, requisitos para viajar a Colombia. ¿Cómo organizar viajes y consejos para viajar a Colombia? Si yo tengo un web, un blog, perdón, sí me funciona esto. Pero como yo quiero vender, no me funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces vamos a cambiar. Vuelos baratos a Colombia. ¿Se fijan cuánto? Mira, mira aquí. ¿Cuánto cambió? ¿Eran cuánto en la página anterior? A ver, 735 millones de páginas. Y aquí son 7 millones. Es decir, ¿cuánto en términos de porcentaje? El 10%, quizá el 1%. ¿Sí?
y ver la diferencia. Por ejemplo, aquí no me apareció ningún anuncio. ¿Ves? No hay ningún anuncio acá. Pero en la otra sí. Vuelo para Colombia, ¿ves? Anuncio, Fabián. Kayak, Chip Fly, Jet Coast. ¿Sí? Son anuncios. ¿De qué? Que están vendiendo. Exacto, están vendiendo. Vamos a ver más abajo. Más abajo no hay. Pero entonces, esta es la long tail. ¿Sí? Es la long tail. Porque imagínense, de 730 y pico millones a 7 millones, ya la cosa cambia. ¿Sí? La cosa cambia abismalmente hablando. Entonces podemos decir que ahí están utilizando la long tail. Es decir, aquellas palabras que son un poquito más escogidas, pero que reflejan acción de compra. ¿Sí? Que reflejan acción de compra. ¿Ok? Que es esta parte de acá. ¿Por qué se llama la long tail? Porque esto es casi que infinito. Casi que infinito. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a Google. Google. Bueno, antes de llegar a este punto, usted tiene que iniciar, pues le da a Google Ads, le da clic, de ahí le va a pedir que meta su tarjeta de crédito, es lo primero que le pide. ¿Sí? Si no tiene tarjeta de crédito, pues no le va a funcionar. Lo primero que le pide. Una ventaja entre Google Ads y Facebook, Business Facebook, o Facebook, digámoslo así, es que Google Ads no tiene tanto problema en relación al país donde usted está para lanzar una campaña. En el caso de Google, en el caso de Facebook, sí. No todos los perfiles pueden accesar al Business Manager. Bueno, sí pueden accesar, pero no correr una campaña. ¿Por qué razón? No se sabe. Nadie sabe por qué razón. Por eso le decía yo. Yo recomiendo que cree un perfil como que usted estuviera en Estados Unidos. Lo deje por ahí un su par de semanas y después de ese par de semanas estarle metiendo fotos y cosas así, ¿verdad? Haciendo amigos. Ese par de semanas, entonces sí va a poder utilizar la plataforma. Y ese es un tip que le doy. Esperemos pues que Facebook no haya cambiado esa política, pero fue la única manera en que en lo personal yo pude accesar a una campaña, a crear campañas. ¿Okay? Fue la única manera. En caso de Google, no. Google no hay ese problema. No tiene ningún problema con Google relacionado. Ok, bueno, ahora bien, ¿cómo se hace una campaña en Google? Vamos a tratar de hacer una más rápida aquí. A ver si nos deja. Si nos deja el internet, si nos deja Google, ¿verdad? Porque está complicado con esta lluvia. Es complicado. Eso sí, Google, una plataforma, Google Ads es una plataforma un poco pesada. Es un poquito más pesada. Facebook es un poco más pesada. Espera que termine cargando. Quiero ver si ya se puede, si puedo conectar al otro internet. Veamos. Ya está funcionando. Veamos que el otro internet es mucho más rápido. Sí, ya se puede. Ok, voy a cambiar de internet. Eso está muy lento. Ok, estamos ya con todos los. Está.
Estamos ya con todos los poderes. ¿Me escuchan, verdad? ¿Se oye? ¿Se oye? Hola, hola. ¿Se oye? Sí, se oye. Excelente. Sigamos. Para. Aquí está. Elige tu objetivo. Tu objetivo es ventas, clientes potenciales, tráfico de sitio web, consideración de marca o producto, cobertura de la autoridad de marca, promoción de aplicación, visita tiendas promocionales, crear campañas y un objetivo concreto. Bueno, vamos a ver. Aquí nos interesa clientes potenciales. ¿Por qué razón? Porque los clientes potenciales son leads, es decir, prospectos. Vamos a este. Vamos. Okay, vamos a ver. Hay un detalle muy importante. En el caso de Google, sí se necesita un sitio web, ¿okay? Sí se necesita un sitio web. Y aquí ya detectó que no está el sitio web. Ya lo detectó. Ahora bien, déjenme ver si lo podemos continuar así. Aquí está. Interesante. Aquí tenemos varios tipos de búsqueda. ¿Okay? Aquí le puede aparecer un detalle donde dice etiqueta inactiva, valor de un dólar. No es necesario que tengamos un valor establecido. Aquí nos hace falta una parte porque hay un problema con este sitio web. ¿Sí? Hay un problema con este sitio web. Porque un cliente que ya no quiso, ya el sitio web caducó, ya no se pudo volver a reiniciar el sitio. Pero no es necesario que le ponga un dólar porque como no es una venta que se va a hacer, sino que es generación de prospectos, no es necesario hacer eso. Ahora bien, aquí tenemos bien una serie de herramientas que nos da lo que sea Google, lo que es la parte de la búsqueda, máximo rendimiento. Aquí es cuando nosotros hacemos en simultáneo diferentes campañas, como por ejemplo la display, la shopping, el video o la de discovery. ¿Sí? Es esto, máximo rendimiento. Ahora bien, yo les recomiendo que si van a hacer una campaña de cualquiera de estas, tengan un presupuesto bastante fuerte. Y les recomiendo hacer una campaña por cada cosa. Ok, aquí me está preguntando Iván, una consulta para tener acceso a Google Ads, ¿es necesario registrar? Sí, se tiene que registrar. Y tiene un costo, el hecho de registrarse, no, no tiene un costo. Tal vez lo que le pueden hacer es cobrarle un dólar solo para ver si su tarjeta tiene fondos. Es una cosa así, un dólar creo que cobran, si no me equivoco, para ver si su tarjeta tiene fondos o no. Esa es la única prueba que hacen, pero no es totalmente gratis. Es decir, usted abre su correo en Gmail, automáticamente le abre todas las aplicaciones de Google con abrir Gmail. Entonces, si usted tiene un Gmail, automáticamente ya tiene Google Ads. Lo único que sí, hay que configurar la plataforma. ¿Ok? Usted se mete con su cuenta de Gmail, abre su cuenta de Gmail, se mete, por ejemplo, acá. Vamos a hacer el ejercicio para que lo veamos. Vamos a Google. Y me voy acá. Google Ads. Ahí no sabía que había Google Play. Me toca. Es ads.google.com. Voy a acceder. Bueno, aquí ya porque ya había accedido acá, ¿verdad? Pero siempre me pregunta, acá me aparece el logo. Vamos a ver si es que aparece.
Antes de entrar a esta plataforma me aparece ¿cómo se llama? Otra pantalla donde tengo que meter los datos, ¿verdad? Y aquí yo puedo cambiar por acá, que sería el perfil. O mira, aquí está el correo de Gmail. Y este es el número de cuenta asociado al correo. Vamos a ver qué termina de cargar. Ahí está. Estoy acá y yo puedo cambiar la cuenta. ¿Ok? Ok, perfecto, Iván. Muy buena pregunta, Largo. Facebook tampoco cobra por usar la plataforma, no la cobra. Lo que cobra en sí son los anuncios. ¿Ok? Cerrar esta pestaña. Lo vamos acá. Ok. Estábamos hablando del tipo de campaña. Esta es la campaña de búsqueda, la que normalmente hacemos. Por ejemplo, esta es una campaña de búsqueda. ¿Sí? Es la que la gente más ocupa, porque es más sencillo de hacer, no está complicada, es más fácil de usar. Esta es la de display, esta es la red de display de Google. Tanto Facebook como Google tienen su red de display. ¿Cuál es esa red de display? Los banners que de repente colocan en diferentes sitios. Por ejemplo, voy a buscar un sitio que yo sé que tiene banners. Vamos a verlo para que vean a qué me refiero. Vaya, Google como Facebook tiene su propia red de display, ¿ok? Que son estos banners. Lo tiene por todo el internet, por varios lugares. ¿Ok? Entonces, esta es la red de display. Entonces, esta es una campaña de display. Pero como les digo, si ustedes tienen un presupuesto bastante robusto, mi recomendación es que hagan una campaña por cada cosa. ¿Sí? Esto es si usted tiene un e-commerce. Este es en YouTube. Si usted ha visto los anuncios de YouTube, pues aquí se hacen, en esta plataforma. De hecho, esta campaña creo que tenía un anuncio de YouTube. Y era un anuncio de retargeting. Es decir, iniciamos la campaña de búsqueda, así como esta, y captábamos a los clientes o prospectos que visitaban la página, la landing page, y después hacíamos un retargeting en YouTube, aquí. Porque no había mucho presupuesto, y aparte que tuvimos un pequeño problema ahí con Facebook, que Facebook a veces da bastante dolores de cabeza, les soy honesto, hay que tener mucha paciencia con Facebook. Porque da bastante dolores de cabeza. Muchas veces. En relación a la plataforma. Y a veces falla. Suele fallar menos Google. Entonces, tuvimos un problema con este prospecto, con este cliente, en este aspecto. Y lo que hicimos fue un retargeting en YouTube. Porque la mayoría de gente ve YouTube. Entonces, captábamos acá en la campaña de búsqueda y hacíamos un retargeting en YouTube. Hicimos un video y lo pusimos en YouTube. Así como esos videos que salen, ¿verdad? Los primeros segundos de la... Ahí usted puede elegir. Usted lo hace al principio del video, a medio video o al final del video. ¿Sí? Lo puede dejar a libre discreción de Google. O seleccionar en qué videos quiere aparecer. También puede hacer eso. ¿Sí? Cuando uno un canal de YouTube sube videos, allí hay una opción donde dice monetizar el video. Sí, hay una opción donde permite monetizar, es decir, que aparezcan estos anuncios. Si el dueño del canal permite monetizar, entonces se van a permitir hacer, poner los anuncios, si no, no. ¿Ok? Entonces, como les decía, la plataforma de YouTube funciona cabal así, ¿verdad? Que al inicio, en medio o al final. Usted lo puede dejar a libre discreción de los perfiles de Google o simplemente o hacer lo que nosotros hicimos, un retargeting. Es decir, nosotros le dijimos, ok, de los datos que usted obtiene de acá, quiero que busque a la gente en YouTube y le aparezca
un video, el que nosotros diseñamos, ¿verdad? Es el video que quería que apareciera. ¿Ok? En la campaña de Discovery un poquito más profunda, en donde ya aparece, por ejemplo, aparte de YouTube, en Gmail y en muchos sitios más, ¿verdad? Muchos, muchos sitios más. ¿Ok? Ahora bien, las campañas de Discovery muchas veces tienen que hacer diferentes tipos de anuncios. Aquí en esta de no, en esta no. Puede ocupar el mismo anuncio que ocupó acá o que ocupó en la red display y le va a aparecer por todos lados. En esta máximo rendimiento. Aunque como yo les digo, mi recomendación es mejor que usted haga, si no tiene mucho presupuesto, mejor que haga una campaña de búsqueda, una de display, una de video y así, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si no, Google se lo va a gastar. ¿Sí? Así como él considere necesario. Y a veces la inteligencia artificial de Google, pues hay que guiarlo un poquito, ¿verdad? Si no, se nos va a disparar el presupuesto. Vamos a ver, sigamos. Supongamos que agarramos esto. Aquí está. ¿Qué es lo que quiero hacer? Visitas al sitio, llamadas telefónicas, visitas a la tienda, descarga una aplicación, envío de un formulario por parte del cliente potencial. Ahora bien, esta visitas al sitio sería nuestra landing page. Le damos acá y aquí tenemos que colocar el sitio. Puedo también colocarle llamadas. Es decir, aquí coloco el número. Es decir, vamos a ver si aquí aparece. Vamos a ver, no aparece ninguno. Porque ahí están las extensiones de anuncio. Las extensiones de anuncio son las que aparecen acá. Por ejemplo, estas de aquí son extensiones de anuncio. Pero en algunos casos aparece el teléfono. Si usted está en un celular, usted le da clic al teléfono y automáticamente le sale la llamada. Entonces, para eso funciona esto de acá. ¿Ok? Este es el nombre de la campaña. Lo único que aquí no tenemos... ¿Cómo hacemos? Le pongamos otro. A ver si lo agarro. Lo agarró. Qué bien. Bueno, aquí tenemos fijar un presupuesto diario. Ok, Google es más caro que Facebook. Por ejemplo, si usted a Facebook le da un presupuesto de unos... Bueno, antes era el presupuesto de $10 que uno recomendaba, hoy ya no, ya es más caro. Pero todavía para Latinoamérica podría usar el presupuesto de $10. Ok, podría. Para Google, si Facebook ocupaba 10, para Google eran $15 o $20. ¿Sí? Más o menos así está básicamente diseñado, básicamente la estructura de costo. Si usted gastaba $10 en Facebook, tiene que gastar $15 o $20 en Google para que le funcione. LinkedIn es mucho, mucho más caro. De todas las plataformas, LinkedIn o LinkedIn, que es el mismo, es la más cara de todas. Por ejemplo, la campaña mínima de Facebook puede ser $2. Yo creo que es la campaña mínima, si no me equivoco. Aquí le puedo poner $1. Yo ya he corrido campañas de $1 en Google. Pero es para, como les decía, que la inteligencia artificial comience a adaptar, ¿verdad?, la campaña. Y después le voy subiendo, después $2, $3 hasta llegar a los 20. En Google la campaña, en Facebook la campaña mínima son de $2. Si son $2 en Facebook, la campaña mínima, o $3, digámoslo así, en LinkedIn o LinkedIn son $30 la campaña mínima. Más o menos esa es la relación. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de presupuesto diario, ¿verdad? Presupuesto diario. De una sola vez se lo dejo ahí por conocimiento. Bueno, aquí ponemos presupuesto, pongámosle 2. Diario. Y aquí es conversión. Es lo que nos interesa. Vamos a ver qué hay más acá. Rotación. Rotación automática. Vamos a ver acá. Definir un costo por acción. Ok. Aquí es donde digo yo. Esto lo voy a quitar. Porque no me interesa que salga en la red display, sino que solamente en la red de búsqueda. Porque si no me puede diluir el presupuesto. Capaz no funciona. Y aquí vamos con el lugar. ¿Dónde quiere que se vaya? ¿Dónde quiere que se vea? Y aquí podemos elegir lugares. ¿Sí? En todos los países. En El Salvador.
introducir otra ubicación. ¿Qué puedo introducir en la ubicación? No. Puede ser, por ejemplo, Guatemala. Guatemala. Aquí está, Guatemala país, ciudad de Guatemala. Aquí tenemos, inclusive aquí puedo excluir Guatemala. Y de repente le pongo todos los países y excluyo, aquí puedo excluir un país. O alguna parte, ¿no? Vamos a ver. Aquí por default te pone español. Pero nosotros ya hemos corrido campañas en inglés, entonces hay que poner inglés, ¿verdad? O el idioma que usted quiera, o todos los idiomas, porque puede pasar todos los idiomas, porque automáticamente lo puede traducir. ¿Ok? Digamos. Y aquí empezamos con las palabras claves. ¿Sí? Las palabras claves. Está un poco lento porque, como les comento, el Inter está complicado por la lluvia. Ok. Aquí yo puedo pegar palabras claves. O simplemente le doy aquí, pongo mi sitio web y le pongo obtener palabras claves. Vamos a ver si me lo agarra. Obtener palabras claves. Y me va a sacar las palabras claves de ese sitio web. O de la landing page, porque acordémonos que tenemos que tener una landing. Una vez obtiene las palabras claves, ya podemos empezar a hacer los anuncios. Y aquí está el anuncio. Aquí ve el URL. Aquí le puedo poner como palabras claves. Esto de acá no va a afectar absolutamente en nada al momento que la gente le dé clic. ¿Por qué? Porque van a ir a este URL, no a lo que está aquí. Esto es más que todo para vender. Por ejemplo, aquí puedo poner oferta, clic acá. ¿Y a dónde me voy a dirigir? Me voy a dirigir exactamente acá. Y luego, aquí yo puedo colocar los títulos, título 1, y así van varios títulos. Tengo 30 caracteres para los títulos. Y la descripción. Y luego le doy siguiente y me publica el anuncio. Y así voy publicando. ¿Ok, chicos? Espero que haya quedado clara esta visita a Google Ads. Como les decía, esto no estaba en el programa, pero sí es importante pues que lo conozcamos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Si no, de todos modos, este video, pues ya saben que está en la plataforma o va a estar en la plataforma el día de mañana. Pues si quieren, pues empezar a travesear Google Ads. Bueno, chicos, ha sido todo. Muchas gracias, Cheney. Sí, es interesante, la verdad. Un gusto a todos. Vanessa, gracias. Llegamos hasta